Encuentro en la ciudad de Huacho, quien pertenece a la provincia de Huaura, aquí, del departamento de Lima. Bueno, he llegado después de haber estado por la zona de Ollón, la provincia de Ollón, he llegado acá a este lugar, así que quiero compartir contigo algunas informaciones actualizadas de este lugar. Ya anteriormente he visitado este lugar, pero quiero actualizar la información. ¿Qué tal está el panorama, el clima también? Ya que las estaciones de año varían. Uno puede llegar acá en la temporada de invierno, primavera, verano, etcétera, ¿no? Entonces, estamos aquí todavía. Ya estamos en la estación de otoño. Como vemos, hay movimiento de gente por aquí. Está la gente descansando, soleándose un rato, refrescándose. Y así estamos. Vamos, vamos, seguimos. Bien, llegó al malecón de Huacho. Como vemos, hay movimiento también acá de gente. Por este lado también. Pero alguien de repente me pregunta, ¿y cómo está la playa? ¿Hay movimiento? ¿Hay bañistas? Bueno, te lo voy a mostrar, ¿ya? Es así como se encuentra la playa. Completamente vacía, no hay bañistas. ¿Ve? Por el tema de la cuarentena, bueno, está así, ¿ve? Como vemos. Bien, estoy frente a la tienda Sodimax, una tienda grande aquí en la zona de Huacho. Venden diversos productos, ¿ve? Productos de ferretería, productos para el hogar, etcétera, etcétera. Acá vemos también la tienda Sodimax, ¿ve? Casi una cuadra, grande es esa tienda. Está al costado del el malecón, en la zona de playa. Huacho tiene lo suyo también, mira. ¿Qué te parece? También una ciudad pues grande, ya bien establecida, bien constituida, ¿no? Muchos habitantes hay acá, miles y miles de habitantes. Estás en el mercado central de acá de Huacho. Hay de todo lo que tú busques, y acá vas a conseguir pues las salchichas huachanas. Estamos en la sección pescado y marisco. ¿Has comido alguna vez salchicha huachana? Acá están las salchichas huachanas. Ahí está, ¿ves? Estas son rellenitas. Acá tenemos queso, ¿ves? Queso fresco. De acá a la zona de Huaura. ¡Qué rico cuch! Para comernos un papacuch. Sería, ¿qué productos ofreces, amigo? Mucho gusto. Nos encontramos acá en el mercado central. Puesto B10 de Alfredito Díaz, donde se vende la rica salchicha huachana. Ajá. Además de la salchicha hay variedad, pues tiene usted chicharrones, ajá, tiene usted relleno. Tiene usted la carne de cerdo de primera calidad, como usted mírete verá. Como usted verá, aquí hay un chanchito que recién he traído del camal. Recién he traído del camal y este es para freír para mañana, pues. Claro. Así que invito a todos los que vienen a esta hermosa ciudad hospitalaria de Huacho que concurran a este mercado central, porque aquí es donde se vende la mejor salchicha. Oh, sí, qué bueno, ese, sí. Ese es el barrio de Magali Medina. Así es, amigo, qué gusto ver, ¿eh? Está fresquecito. Sí, así invitamos que a todos los que concurren a Huacho, siempre se vean una vueltecita por este mercado. Muy bien, amigo. El mercado central y modelo de Huacho. Muchas gracias, amiguito, ha sido un gusto, gracias. ¿Ya, amiguito? Muchas gracias. Ahí vemos una variedad de productos que viene acá mi amigo. Ahí está, ¿ves? El chicharrón huachano, acá nomás, mire, ¿ves? Acá está, ¿ves? Acá tiene con su canchita, ¿ves? Su rocotito. Ay, ay, ay. Bien, estoy en Huacho, pero ¿cómo es eso? No me voy a comer mi cevichito acá en el puerto de Huacho. Acá está, ¿ves? Mi rico chilcano con su canchita. Ahí está, ¿ves? Su canchita, su rocotico. Ahí está, ¿ves? Su hierbita, su limoncito. Así que vamos a comenzar con el chicano. Así que cuando vengas a Huacho también, pues tu rico
cevichito con su chicanito. Ahorita viene el cevichito, ya te lo voy a mostrar. Ay, 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 mira, qué rico ceviche. Ah, está legal, ¿eh? Acá hay de todo, mira. Uy, 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 un mixto. Este sí está completo. ¿Ah? Entonces tenemos acá un chicano, tenemos un cevichito, un poquito de cebollita cocinadito para el chicano. Tenemos también los ingredientes para el chicharrón y todo su recuteco. Eso quiere decir que completito. Así que a echarle ahora. Bien, viajero. Ya agarré mi carro para regresar a Lima, después de haber pasado aquí a la zona de Huacho. Y el pasaje de acá de Lima, de acá de Huacho a Lima, me cuesta 18 soles. ¿Ve? Ah, voy cómodo, asiento presidencial, ¿ve? Amplio. Y bueno, quiero informarte que aquí en el terminal de Huacho hay varias empresas que se dirigen hacia Lima. Los pasajes son económicos, a diferencia de los autos o los minivan, que en muchos casos te cobran 30 soles el pasaje. Ya, bueno, lo que quiero informarte es de que si quieres hacer turismo aquí en la zona de Huacho, en el centro de, en la plaza principal de, o la plaza de armas, como le llaman algunos también, acá de Huacho, hay una agencia de viajes, ya de turismo. Ya, donde te van a hacer visitar varios lugares de interés. Al menos tienes dos alternativas. Uno es visitar aquí la misma zona de Huacho, ¿no? Los lugares de interés. Lo que sí no se permite visitar es la zona arqueológica de la cultura Bandurria. Ya, eso sí no se permite. Está cerrado todavía la zona arqueológica. Ya, pero sí te van a hacer visitar las playas, por ejemplo, que obviamente no se permite bañarse por el tema de la pandemia, porque está prohibido. Te va a hacer un recorrido visitando algunos lugares interesantes de aquí de la zona, ¿no? Eso ya es el primer circuito turístico. Y el otro circuito turístico es visitar la zona de Caral. Ya te van a ir mostrando algunos lugares de interés que hay en el camino, ya, y luego te van a llevar a la zona arqueológica de Caral. La entrada a la zona arqueológica de Caral es de 11 soles. Ya, y obviamente, eso tienes que pagarlo tú. ¿Cuánto te cobran por el circuito turístico, tanto de Huacho como de Barranca? En ese caso, para visitar la zona arqueológica de Caral. Bueno, en el circuito turístico por persona, acá en la zona de Huacho, es de 40 soles, ya, por persona. Y para ir a la zona de Barranca y luego visitar la zona arqueológica de Caral, cuesta 45 soles. Ya, aparte tienes que pagar la entrada para visitar la zona arqueológica de Caral. Ya, entonces tienes dos opciones. Uno, visitar la zona de Huaura, en este caso Huacho. Y el otro es Barranca, ¿no? La provincia de Barranca. Y en este caso la zona arqueológica de Caral, que está abierto al público. Ya, son algunos informes que te puedo dar. Y también, permíteme decirle que aquí en Huacho hay terminal terrestre para carros que quieren, que se dirigen a la sierra de las provincias de Ollón y también de la provincia de Cajatambo, ya que son dos provincias del departamento de Lima. Así que hay un terminal terrestre que salen carros para esos lugares. Ya es algo que te puedo compartir a ti. Aquí tu amigo, el viajero César Pereda. Ya, muy bien, hace un gusto. Ya, cuídense. Recuerden siempre su mascarilla, utilicen su alcohol. Ya, inclusive cuando se van a hospedar a ciertas habitaciones o ciertos hoteles, de preferencia traigan su forro para las almohadas, de preferencia. O si no, si tiene un polo, ahí la almohada, póngala dentro del polo. Ya el forro de la almohada va a ser también su polo. Bueno,
Por higiene, claro, lo lavan, ¿no? Muchos hoteles son limpios, son higiénicos, pero aún así, ya yo hago eso. Yo mis polos lo pongo como protección de almohada. Aunque ya tengan su forro, ya vengan las almohadas, vengan con su forro de los mismos hoteles que la han puesto. ¿Ya? Muy bien, así es. Hay que cuidarse, papá. Chao, 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 chao. Cuídense, ¿va? Hasta la próxima.